Bueno, pues hoy estamos aquí con un querido amigo, que la verdad es que lo queremos muchísimo, es una persona increíble, tanto como amigo como profesional, y además, bueno, también lleva muchos años con esta afición a los pájaros, estas aves tan bonitas, a los canarios específicamente, que él cuida con mucho mimo. Y también, claro, con la ayuda también de Miguel, que luego vamos a intentar que nos hable unas palabritas. Pero, sin embargo, Antonio, que ya algunas veces lo hemos cogido aquí en San Pedro con premios, que ya vemos que tiene muchísimos, muchísimos, y dice que aquí no están todos. Antonio Romero, de verdad, primero te felicitamos por tu buen hacer, que es una persona increíble, y ya lo de la afición, ya por estos animales, por estas aves, es que a mí también ya me gusta, a mí también, de verdad, nos contagia. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, Elena, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo hace que llevas tú con esta afición? Empecé con 12 años y tengo 32, pues llevo 20 añitos ya criando canarios. ¡Qué barbaridad! 20 años. ¿Cómo empezó esta afición? ¿Qué fue lo que te atrajo y por qué quisiste estar ya federado y participar también? Pues fue por cuando mi abuela vivía, enfrente de mi amiga Juani Morito, pues tenía un cuartillo con pájaros, fue una tarde, los vi y a raíz de ahí pues empecé a criar canarios. Fue gracias a ella que empecé a criar pájaros, mi vecina Juani Morito. La verdad que esto conlleva muchísimo trabajo, porque tú además de atender tu familia, llevar el negocio familiar que tenéis también. Aparte de esto, que no sé, vamos a hablar de cuántos tienes hoy por hoy, qué cantidad, que yo creo que son muchos. No, ahora mismo tengo 150 parejas, que son unos 300. Sí, 300 y algo, y ahora cuando empiece ya están reproduciendo, hay 250 chicos. Pues cuando termine la cría me presentaré con 1.200, 1.300 canarios más o menos. Bueno, yo te entrevisté hace ya unos años, ¿no? Hemos vuelto a hacer entrevista, que además que, porque me da mucha penilla que no seguirte, porque además yo he estado mirando las redes sociales y no he visto de este último premio, que quería yo documentarme y saber un poquito más cómo ha sido, pero bueno, te tenemos a ti en persona para que nos lo cuente. ¿Cuándo fue? Porque bueno, premios hay muchísimos, no sé si los tienes contados, ¿cuántos son? No, premios tengo muchísimos, de cuando empecé ya no tengo. Este último premio ha sido en el Campeonato del Mundo, en Cesena, en Italia, pues fuimos campeones del mundo. El año pasado también fuimos campeones del mundo. Hemos sido 2 años consecutivos campeones del mundo con los canarios. Pero la lástima de este año es que me robaron el campeón. Me robaron el pájaro en Italia. Madre mía, ¿eso cómo ha sido, Antonio? Pues eso es cosa de la vida que pasa. Algunos se le antojaría y el pobre lo tendrá en su casa. Bueno, pero vamos, no lo tenemos aquí para grabarlo, pero sí que nos lo podemos contar cómo fue, porque te tuviste que ir a Italia para participar. Sí, no, los portadores españoles me trasladan los pájaros. Yo me fui en avión, estuve 5 días allí. Me volví a la hora de la recogida, pues cuando fueron los chicos que encargaron de recoger los pájaros, me llamaron que faltaba el pájaro. ¿Y bueno, qué fue lo que valoraron los italianos para decir este es el ganador? Bueno, porque el pájaro tenga una buena forma, una buena cabeza, pico corto, ojos redondos, y que sepa estar posicionado en las jaulas. Porque normalmente, no solamente en este que has estado último, que te doy la enhorabuena por un premio más, sino qué se valora generalmente, ¿no? En un certamen, un campeonato, ¿qué es lo que se valora más? Pues tiene una planilla, es un estándar, y el hipocromo, forma, sanidad, higiene, y que el pájaro esté sano y realmente se pose bien en las jaulas. Uh-huh. Bueno, que eso no será muy difícil, decir, eso hay que entrenarlo. Y bueno, tenemos que hablar también de lo que es el plumaje, sí. Porque la verdad es que vimos, bueno, el que no entienda, ¿no? Como yo, que no entiendo mucho, ¿no? Pero sí se puede apreciar a lo mejor los tonos, ¿no? Tonalidades, ¿no? ¿Cómo se diferencia? Hay muchas variedades, blanco, amarillo, rojo, rojo mosaico. Después metemos los melánicos, ágata, topacio, ahí. Como 400 clases de distintos canarios. Y cada día estamos sacando, yo no, pero otras personas están sacando nuevas razas de canarios. Tú quizás estás especializado más en lo que son amarillo y blanco, que son correcto. Los que vemos más. Esos son los pájaros más difíciles de ganar y por eso los crío yo con ellos. Aparte son los que más me gustan, pero los que más difíciles de ganar son los blancos y los amarillos porque hay más. O sea, que te gustan los retos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, la verdad es que si vemos, nos fijamos detenidamente, ¿no? Como lo está haciendo el cámara, que está cogiendo, bueno, desde el pico, que es también muy curioso, ve esos detalles, como las patas, que las lleva todo anillada, todo bien anotado. Todo. Y la verdad es que no sé cuántas horas te lleva estar entrenándolos. Bueno, pues yo por la mañana vengo a las 7 un ratito, estoy una horita, horita y media, me voy a mi casa, y después viene Miguel Duma, que sin él pues no tendría pájaro, si no estuviera el Duma no tendría pájaro, y él se echa aquí pues 4 o 5 horas por la mañana y 2 o 3 por la tarde, diario. Yo algún día pues fallo
Pero él es que está perenne aquí día y noche. La verdad es que viendo cosas, que intentando yo buscarlo de este premio, como te he comentado hoy en internet, no lo dice todo, ¿no? Estaban hablando también de, bueno, había muchas preguntas acerca de la federación y que si realmente esto se convertía en un negocio, que por supuesto han dicho todo el mundo que no, ¿no? Que era afición simplemente y por como el que tiene otro hobby. Bueno, usted sabe, tú sabes, Elena, que en el Mundial han participado 32.300 pájaros, cada pájaro costaba inscribirlo 18 euros cada pájaro, se supone 800.000 euros el total, y tú sabes que en donde se mueve dinero hay negocio, hay interés y hay de todo. Bueno, Andrés, también entre vosotros tenéis mucha amistad, ¿no? Los que sois aficionados tenéis amistad, ¿intercambiáis también, por ejemplo, hacéis intercambio entre las crías que habéis tenido o tal? Y si, bueno, pues te cambio este por aquel, sí. ¿Cómo funciona la amistad entre vosotros? Gracias a Dios, pues gracias a los canarios tengo amigos en todo el mundo, pero en todo el mundo. He hecho muy buena amistad gracias a los canarios. Y normalmente pues nos intercambiamos pájaros, pues a él le gusta uno, me gusta otro, nos intercambiamos y el año viene, pues ¿qué te ha dado ese pájaro? Pues mira, pues no me dio lo que me gustó, pues a mí sí me ha gustado. Pues pásame un hijo y estamos así todo el año. Porque también date cuenta que muchas veces nos vemos una vez o dos veces al año. Qué bonito. ¿Tienen nombre tus pájaros? No tienen nombre, tienen las anillas, tienen un número. Uh-huh. Y el que se presenta, por ejemplo, a concurso, ¿hay que ponerle un nombre o no? No, va con la anilla y lo reconocemos por la anilla, uh-huh. Con un número de anilla que tiene cada uno. Bueno, sería muy difícil, ¿no?, ponerle nombre a todo, ¿no? No te creas, yo voy a un concurso, empiezo a mirar pájaro, y donde están los míos los reconozco rápido. Uh-huh. Claro, fíjate que tú ya, bueno, después de tantos años, vamos, lo ves volando por ahí por la... Y lo veo. Ese es el mío, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que también tenéis como, diríamos, mucha complicidad, ¿no?, entre el canario y tú, bueno, ¿no? Porque tienes que entrenarlo, ¿no? Yo desde chiquitito, pues lo cojo, fíjate que yo aquí, por ejemplo, aquí, empiezo aquí. ¡Ay, qué bromería! Mira. Desde aquí, que estamos en marzo, hasta en noviembre, diciembre, enero, que vaya un concurso, fíjate si tenemos complicidad ellos y nosotros. Con esa plumita blanca, ¿no? Sí. Con una pelusilla, ¿no? Sí, mira cómo está viendo de comer. Y se van transformando a tener ya esta maravilla y el plumaje. Más grande, ¿no? Sí. ¿Eso se sabe ya el plumaje cómo va a ser? Porque ya... Estos son amarillos. Estos van a ser amarillos, sí, ¿no? Pero el color este son amarillos. Uh-huh. Bueno, están hambrientos. Esto lo pueden comer, tortilla. Estos más quieren comer brócoli y comida. Ahora mi amigo Miguel va a explicar el proceso de... Listo, vale, pues estupendo. Ahora vamos a hablar sobre los premios. ¿Cuál para ti tiene más importancia, diríamos, por algún motivo especial? Hombre, a mí el premio más importante es el Campeonato del Mundo, pero para mí fue uno... El que más me gustó fue en Ciudad Real, el Campeonato de España, que fui campeón de España con Blanco en equipo, que fue el premio que llevamos muchos años para conseguirlo. Y aquel año conseguimos. Después de ese premio ya han venido muchos más en Blanco, ¿no? Pero ese primero fue el que más me costó. Me emocionó también saber que había ganado, porque llevaba muchos años detrás para intentar conseguir ganar con los Blancos. Ganaba siempre con Amarillo y con Blanco nunca conseguí. Y a raíz de aquel premio en Ciudad Real, nos hemos venido arriba. Llevamos medallas de oro, de plata, de bronce. Las tiene todas, ¿no? Todas. Oro, plata, bronce, todo. ¿No? Portugal, Italia, Almería, Tours, de todos lados. Uh-huh. Bueno, la verdad es que tienes aquí un buen espacio y tenemos que decir que está todo limpio, como los chorros del oro, podríamos decir, que es que ni huele a pájaro, ni huele a... Bueno, esto es increíble, de verdad, es una maravilla. Esto es un sacrificio todos los días, gracias a Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Hablamos con Miguel entonces? Sí, señor. Ahí Miguel va a aplicar un poquito de mantenimiento. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias por atendernos, Antonio. El mejor criador que ha dado la historia aquí en San Pedro de Alcántara. Miguel García Dumas, mi profesor, como lo tengo aquí puesto, y ahora nos va a explicar un poquito cómo él cría los pájaros, porque los cría él, no yo, el que los cría es él. Hay que estar cuidado, ¿no, Miguel? Porque también, bueno, esto la verdad es que tiene que tener uno la afición, llevarla en la sangre y que a uno le guste. No, sí, si no le gusta, no, nunca podrá criar un canario como Dios manda. Porque esto es complicado, y sacar las crías adelante y ponerle el alimento que necesita, ¿no? ¿Cómo funciona todo el sistema ya de lo que es el cuidado y alimentación? Bueno, tiene su arpiste, cuando están criando tiene su pienso y su pasta, su verdura. Y bueno, empieza porque cuando empiezan a poner, le ponemos, para llevarlo controlado, un papelito verde. Cuando empiezan a engordar los huevos, uno amarillo. Y cuando ponen, le ponemos el naranja. Entonces, ahí sabemos los que están criando y los que están poniendo y los que están engordando. Y tenemos que llevarlo al papín diario.
en el tiempo de la cría. Después, como las personas, ¿no? O sea, algunos necesitan vitamina, necesitan refuerzo, ¿no? También sí, hay que ponerle vitamina, hay que ponerle, en fin, lo que necesite. Porque algunos se ponen enfermos también y hay que echarle su medicamento y todo. Pero esto te tiene que gustar mucho y criar pájaros que a ti te gusta y para desarrollar toda la cría y todo lo que conlleva, porque lleva mucho sacrificio. ¿Cuántas horas, diríamos, de trabajo tiene cada día? Bueno, aquí normalmente yo he hecho 4 por la mañana o 5 y por la tarde he hecho si bien 1 o 2 o 3, pero esto si quieres estar todo el día, nada más que mirarlo de criar, pues ya te gusta, porque lo más bonito es ahora en el tiempo de la cría. Vamos a pasar adentro porque quiero que vea también el cámara coja cómo se limpian, que tiene un rollo de papel, bueno. que va sacando, lo va limpiando. Vamos a verlo, vamos, que es muy curioso. Bueno, la verdad es que me ha llamado mucho la atención cómo lo limpian, ¿no? Lo que son pues todos los residuos, ya sea de dar piste que quede o también los excrementos, claro. Y además, bueno, yo me acuerdo que teníamos canarios en casa, Miguel, y me acuerdo que había que limpiarle una chapita, ponerle un papelito, bueno, un trabajo diario que era muy complicado, pero así no, porque así es súper cómodo, ¿no? Se tira de aquí simplemente, y sale para acá. Cuando llegue aquí en los sucios te corta y ya está. ¿Y no? Siempre limpio. Limpio, se limpia rápido. Vaya, sí. La verdad es que de verdad os tengo. Sacar la bandeja, ponerle los papeles y todo eso, pero con esto es rápido. Divino, divino, vamos, es que no tiene que ser de otra manera. En una hora se limpia todo. Bueno, la verdad es que aquí está ahí siempre felices porque está siempre encantando, ¿no? Hoy han visto las cámaras y no quieren cantar mucho, pero aquí todo el día están cantando, ¿no? Poco, pero ahora en cría no cantan mucho, criando. Cuando cantan es cuando ya empiezan a terminar su espelecho, que es para mediados de agosto o finales de agosto, en septiembre. Son cuando ya no se puede estar aquí, te duele la cabeza. Siempre en primavera, ¿no? No, empezamos más o menos en enero y termina en junio, por ahí. Bueno, quiere usted hacerle alguna recomendación, lo que tenga canario en su casa, pero solamente porque le gusta tener un canario, un par de ellos en su casa, ¿le haría alguna recomendación? Si le gusta, pero que lo cuide. Y bueno, es muy bonito escucharlo de cantar y esto. Por la mañana te despiertas, pero bueno, que eso es muy, a mí me encanta, sobre todo los jilgueritos, el canto de los jilgueros y eso. Me encanta. Bueno, Miguel, que he observado que tenéis aquí un papelito de color verde, otro amarillo, otro naranja. ¿Qué significa esos papelitos? Bueno, cada uno lo hace como bien, como mejor le venga, como quiera. Pero nosotros aquí lo hacemos. El verde cuando está poniendo, el amarillo cuando están orando los huevos y el naranja cuando salen los pollitos ya. Y así lo llevamos controlado. Ya habéis visto cómo coopera la pareja, ¿no? Que el papá le da de comer a la mamá le da a los niños y colabora, ¿no? Sí, sí, y después el pájaro, el macho también le da de comer a, cuando ya están más grandecitos, el macho le da de comer a los pollitos y así va. Y una pregunta, Miguel, ¿el nido lo hacen ellos mismos o ya solo hacéis vosotros? Bueno, suelen hacerlo ellos, pero yo se lo hago de nuevo cuando le pongo los huevos ya para que empiece a engorar. Se lo hago de nuevo. ¿Y eso cada cuánto tiempo puede tener la hembra más crías? A los 15, a los 13, 14 días salen los pollitos. Después ya son 20 y tantos días más o menos de cría y después vuelve a poner otra vez, empieza a poner otra vez. ¿Y normalmente cuántos huevos suele poner por cada? De 3 a 5, ponen 3, 4, 5. ¿Lo suelen sacar bien? ¿Normalmente lo saca a los 5 o 6 o mucho? Bueno, se le cambian, cuando tiene 6 pues se le va metiendo a otra que tiene 3 y así lo llevamos. Se sacan, ¿no? Sí. Qué bonito, interesante. Pues muchas gracias, Miguel, enhorabuena. Bueno, ¿alguna cosa más que quieres decir? No, gracias. Muchas gracias.